Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. En 1938, parece ser que Stalin le dijo a un diplomático americano, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Porque realmente la capacidad diplomática del Vaticano no parecía ser muy grande. Sin embargo, eso se demuestra totalmente falso y equivocado, esa percepción, cuando la semana pasada, y este fin de semana, el Papa Francisco ha aterrizado en Bagdad, justo en medio de una crisis que se estaba produciendo muy profunda, nueva caída de misiles, bombardeos, las tensiones en Medio Oeste están creciendo, y Francisco ha ido ahí a hablar de lo que él sabe hablar, no ha dicho nada nuevo, es lo que la Iglesia Católica viene diciendo desde hace 2000 años, pero parece ser que se pueden estar relajando un poco las tensiones, ya lo veremos a lo largo de la semana. Eso es una de las cosas que han pasado esta semana que son importantes a nivel geopolítico, parece que no, pero son muy importantes a nivel geopolítico y tendrán su incidencia en lo que es la perspectiva financiera, económica y global de poder. La segunda, aquí tenemos a José Luis, ¿qué tal? La segunda es fundamental, que yo creo que es algo que me gustaría debatir contigo, porque cada vez que hablo con alguien tiene una opinión completamente distinta. El asunto del pasaporte COVID. Hay algunos que dicen, yo soy de la teoría que digo que, oiga, mire, lo que sea necesario para levantar los negocios, para levantar los comercios, si es necesario que todos tengamos un pasaporte y nos vacunen y para que podamos ir a apoyar económicamente a las zonas más necesitadas, que me pongan en la fila y que me lo enchufen, pero ya. Pero hay gente que dice que es un ataque a la libertad y que lo que hace es generar apartheid. No sé qué opinas tú. Pues que los dos tenéis razón. Yo, sinceramente, me pongo en el lado contrario al tuyo. Yo creo en el individuo por encima de todo. Y entonces, a mí esto que me pongan pasaportes, lo llevo mal. Ahora bien, como en este caso es una situación verdaderamente excepcional, yo cambio de bando y acepto que me pongan esta vacuna, con la que tengo bastantes reticencias, que me hagan pasaporte y que me hagan lo que quieran, porque ahora es el momento de ayudar, no es el momento de poner pegas. Por lo tanto, renuncio a mi manera de pensar en aras de lo que yo considero que es un bien público mayor que hay que cuidar. Eso es lo que pienso yo. Yo creo que, a ver, que aquí cualquier teoría es, como, es perfectamente válida. Yo creo que ahora mismo da igual. Es verdad que nos han llevado a la retórica de que la vacunación es importante y es fundamental. Se han equivocado 7 veces en la gestión de la pandemia. Se equivocarán otras 7 veces. Pero ahora parece ser que la vacuna es el bálsamo de Fierabrás, que nos va a liberar de todos los males. Oye, si para que ellos abran la mano me tengo que vacunar, me vacuno, no tengo problema. Yo creo que al final, en la retórica esta, luego ya depuraremos en las elecciones, que es cuando nos toca, depuraremos las responsabilidades correspondientes. Pero ahora nos están diciendo, te tienes que vacunar para poder abrir el turismo. Venga, vamos, vamos. Ahora que me den las vacunas, ¿no? Esa es otra. Claro, esa es otra. Dice Pedro Sánchez que en España, por lo menos, yo no sé, en el resto de países, nos ven mucho en Iberoamérica, que en España el 70% de los españoles estarán vacunados en verano. No lo tengo yo muy claro porque ahora mismo hay 1.5 millones de personas vacunadas, pero bueno. Es una barbaridad. En Estados Unidos, la que al final es el motor de la economía, en Estados Unidos la aparición de Trump creó un poco de revuelo y es verdad que la gente se está poniendo muy nerviosa porque todos los pasos que está dando Trump parece que van apuntados a que se va a presentar a la reelección en 2024. Y fundamental, se aprobaron el 1.9 billones de dólares de estímulo en el Senado. Fundamental eso, muy, muy importante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso tiene bastantes consecuencias, ¿no? Hay una que yo quería poner encima de la mesa para que todos lo meditáramos, ¿no? En primer lugar, es cierto, o sea, ya pasó en el Senado. Era lo esperado, se aprobó, por lo tanto, un gasto pandémico o un estímulo pandémico de 1,9 billones, lo comentamos la semana pasada, no nos ha sorprendido y nos parece muy bien, ¿de acuerdo? Es preciso, recordarán que dijimos que a la hora de ver en qué se gastaba el dinero, habría que distinguir la parte que se dedicaba a un consumo, puro consumo, de lo que se dedicaba a incrementar la capacidad productiva.
Este 1,9 billones se dedica a aumentar el consumo, no la capacidad productiva. El problema fundamental que nos encontramos ahora es que el Partido Demócrata ha perdido, pudiésemos decir, o se ha reducido su capital político para aprobar el plan de infraestructuras, que es el que necesitamos para incrementar la capacidad productiva. ¿Me explico bien? Entonces, lo que nos estamos encontrando y los mercados ya lo están descontando es que tenemos este plan de 1,9, pero el plan de incrementar la capacidad productiva se va a aplazar en el tiempo, va a costar mucho trabajo ponerlo en marcha y a medida que llegue el 1 de agosto, todavía mayor, porque como sabes bien, el 1 de agosto vuelve otra vez a funcionar el techo de deuda. Por lo tanto, me alegro por las personas que están sufriendo y que les van a dar el cheque, pero desde el punto de vista económico necesitábamos un plan de infraestructura. Necesitamos gastos en infraestructura, necesitamos aumentar la capacidad, necesitamos aumentar la productividad, como sea. Y eso otra vez se retrasa. ¿De acuerdo? Y entonces todos estábamos esperando a las declaraciones de Jerome Powell y todo el mundo estaba esperando una intervención verbal. El resultado final, después de sus declaraciones, fue una enorme y gigantesca hamburguesa de nada. Efectivamente, fue terrible. Estaba todo el mercado esperando, ya lo comentaremos a lo largo de la intervención de hoy, cuando veamos los gráficos, todo el mundo estaba esperando que Powell anunciara algo, que anunciara una operación, que luego, si queréis, explicamos, que es la Twist 3.0, y sin embargo no lo anunció. Esto realmente sentó bastante mal en los mercados, y como veremos en los gráficos, pues la gente aceleró las ventas. Y realmente, bueno, luego salieron unos voceros diciendo que, bueno, no es tan grave, que los tipos de interés están situados en un nivel que no dañan las bolsas, pero bueno, como sabes bien, sus declaraciones han provocado, si me lo permiten, el titular, un baño de sangre en el Nasdaq. Baño de sangre, es lo que es, tú lo llamas la masacre. La masacre. Una masacre. Y de hecho, sí, pero es que no ha concluido. Y de hecho, desde el 16 de febrero, que estuvo en máximos el Nasdaq 100, hasta hoy, hasta el viernes pasado, el Nasdaq ha retrocedido 13 puntos. 13 puntos. O sea, ha perdido todo lo que había ganado en el 2021. Sí, efectivamente, ha perdido un 13%, ¿no? Entonces, lo que es peor es que todavía no se ve el suelo en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente se está preguntando si la burbuja ya se ha explotado, ¿de acuerdo? La razón por la que lo preguntan es porque hasta ahora los valores tecnológicos son los que han liderado la subida del Nasdaq, la subida del S&P 500. Pero estos valores se ven muy perjudicados con el incremento, con la fuerte subida de los tipos de interés a largo plazo que estamos viendo, a la que estamos asistiendo. Entonces, esos valores se ven muy presionados y, por lo tanto, el Nasdaq, que tiene una mayor ponderación, que en el Nasdaq, en este índice, estos valores ponderan más, es por lo que el Nasdaq está cayendo muy fuerte. Ahora bien, yo estoy viendo a mucha gente que está metiendo miedo, se explota la burbuja, tenemos burbuja y tal. Vamos a ver, aquí que les quede claro una cosa, Primero, la burbuja no va a estallar si no quiere el Banco de la Reserva Federal. Vamos, si no quiere Powell, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, y ya lo hemos dicho aquí en comentarios anteriores, Powell no va a querer que se pinche la burbuja, por una razón muy sencilla. Primero, porque no se lo van a permitir. ¿Me explico bien? Tanto si está Biden como si llega Trump. Aquí nadie quiere que se pinche la burbuja porque se acaba la fiesta. De momento vamos a suponer que no se va a acabar la fiesta. Y luego tengan ustedes otra cuenta. Es que Yellen, que ha sido elegida por Biden como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, pues nos estamos encontrando que se van a enfrentar a un proceso electoral dentro de 2 años. Con lo cual, olvidaros, la burbuja no se ha pinchado. Es cierto que ha caído el Nasdaq, pero yo creo que es una corrección normal y corriente. Si les parece bien, pongo unos gráficos, los comparto a la pantalla para que lo vean y así podamos observar las razones que yo tengo para apoyarme en que esto se trata de una simple corrección y no se ha pinchado una burbuja. Vamos a ver el primer gráfico. Mire, el primer gráfico, este gráfico yo lo considero muy importante. Este gráfico lo he cogido de Goldman Sachs, como les he puesto ahí y como está la fuente de donde se ha obtenido la información. Ven ustedes que Goldman Sachs, ven ustedes como las previsiones de crecimiento, que son las barritas en color azul, las ven ustedes, y las barritas en color rojo indican el consenso. Ven ustedes cómo Goldman Sachs está claramente por encima del consenso, de tal manera que le ha considerado como un
una casa de análisis optimista, ¿no? Ven ustedes cómo espera un crecimiento del PIB en el año 2021 cercano al 7%. Aquí lo tienen desglosado por trimestres. Vamos al 2022. En el 2022 se puede observar claramente cómo el tipo de crecimiento, el ritmo de crecimiento del PIB se contrae y llega al 4,5. Pero quiero que se fijen en el cuarto trimestre. Quiero que tú también te fijes en el cuarto trimestre, Marcial. Fíjate cómo se produce una fuerte desaceleración. Este hecho, ya saben ustedes lo que nos está anticipando y lo que hemos dicho anteriormente. A partir del 93, cuidadito, y en el año 2022, a mediados de año, me explico bien, cuidadito, a ver qué puede pasar, porque muy probablemente nos vamos a encontrar que a partir de mediados de año pueda haber caídas en las bolsas ya significativas. Pero no nos vamos a anticipar. De momento vamos a considerar que el escenario más probable es hasta mediados de 2002, bolsas alcistas, apoyadas en crecimiento económico, y ven ustedes este nuevo gráfico en el que pueden ver ustedes la correlación tan alta que hay entre la liquidez que controla Powell, la que controlan los bancos centrales, y el S&P 500. Ven ustedes que la correlación es elevadísima. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tienen ustedes. Estos son mis argumentos en base a los cuales creo que esto no es una burbuja, ¿de acuerdo? Que es una corrección y que yo creo que las bolsas seguirán subiendo por lo menos hasta mediados de 2022. Y entonces, ¿no hay burbuja? ¿Cuál es la razón por la que se ha producido ese baño de sangre? Bueno, efectivamente, nos hemos encontrado que se ha producido un fuerte baño de sangre, sobre todo por el aumento de los tipos de interés. Ha habido un aumento de los tipos de interés, pero ya no es tanto el aumento, sino la velocidad de la subida. Y al salir Powell y no hacer esa intervención verbal a la que tú te referías en la introducción, pues las ventas se han acentuado. Vamos a ver el gráfico del Nasdaq y vamos a ver el baño de sangre para que ustedes vean que mi titular de baño de sangre o masacre no es tan exagerado. Ya sé que queda chulo cuando uno lo dice, pero no es tan exagerado. Les voy a convencer. ¿De acuerdo? Vamos a ver el gráfico del Nasdaq en primer lugar. Y como pueden ver ustedes en el gráfico, este es un gráfico semanal. Ven ustedes cómo esta recta directriz alcista ha sido perforada violentamente. Esta es la caída a la que se refería Marcial. ¿Lo ven ustedes? Ven ustedes cómo ha caído con mucha fuerza y se ha dejado prácticamente el 13%. Cuando uno lo ve así, no parece tan grave. Pero si yo les digo a ustedes que en enero el 87% de los valores del Nasdaq 100 estaban cotizando por encima de la media de 50 sesiones y ahora mismo solamente están cotizando el 20%, ya pueden ver ustedes claramente lo que está pasando en el mercado. En el índice ponderan más aquellos que tienen una mayor capitalización. Por eso ha caído menos, porque esos valores han caído menos. Pero los valores más pequeños dentro del Nasdaq 100 han caído más. Este es el hecho que revela el gráfico de que prácticamente solo el 20% de los 20 valores del Nasdaq 100 están por encima de la media de 50 sesiones. Con lo cual, ustedes ya saben en qué sector no hay que estar. Ahora mismo no hay que estar en el sector de tecnología. ¿De acuerdo? No hay que estar en el sector de tecnología. Ese es el contraargumento en este momento que se le está dando a todo el mundo. Todo el mundo está diciendo que hay que invertir en tecnología. Lo que hay que invertir, que ya lo vimos en los programas pasados, era en tierras de cultivo y en petroleras. Y en bancos. Eso es. Entonces, fenomenal. No, parece que no se ha pinchado la burbuja, parece que las empresas, los beneficios de las empresas seguirán creciendo a un ritmo estable hasta el 2022. Entonces, ¿estamos ante una oportunidad de compra? ¿De qué empresas? ¿Estamos ante una oportunidad de compra? Sí, yo creo que estamos ante una oportunidad de compra. Fíjense en lo que les digo a ustedes. O sea, yo ahora mismo no compraría tecnología porque yo creo que todavía no han hecho suelo, pero, sin embargo, hay que estar atentos porque yo creo que estamos en una oportunidad de compra. ¿Por qué yo creo que todavía pueden caer más? Hombre, ya lo vieron ustedes. La semana pasada estuvimos viendo el gráfico de Microsoft, estuvimos viendo también otras compañías como Apple, Facebook, incluso estuvimos viendo Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett, y llegamos a una conclusión que ustedes recordarán, si no está grabado y lo pueden volver a ver. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, pues yo creo que la conclusión es sencilla. Estaban todas un poquito caras. Bueno, pues ahora tienen que caer los precios para que queden un poquito baratas. Y cuando estén un poquito baratas, va a entrar el dinero y nosotros vamos a intentar fijarnos en el momento en que se gira al alza el Nasdaq para incorporarnos. Piensen ustedes que tenemos enormes programas de estímulo monetario y estímulo fiscal y que, por lo tanto, va a suponer un crecimiento del PIB significativo. Lo acabamos de ver con las previsiones de Goldman Sachs. Pero les tengo un gráfico precioso. Miren,
Y miren ustedes en este gráfico. En este gráfico, en el eje de las ordenadas, está el que representado el crecimiento de los beneficios por acción de la cesta de las empresas del SP500. Y en el eje de las abscisas tienen la tasa de crecimiento de la economía norteamericana. Fíjense ustedes, cuando se traza una recta de regresión, podemos observar que existe una correlación relativamente alta, un R2 de 0,54, entre el crecimiento de la economía norteamericana y el crecimiento de los beneficios. Si hemos dicho anteriormente que en el año 2021 Goldman Sachs espera un crecimiento del PIB del 7%, según esta gráfica, yo tengo que esperar un crecimiento de los beneficios de las empresas del SP500 cercano al 28%. ¿Me explico bien? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta caída que estamos viendo en el valor en el sector tecnológico se debe a una subida de los tipos de interés. En el momento que los tipos de interés se estabilicen o retrocedan un poco, muy probablemente habrán hecho suelo y tendremos una oportunidad de compra de valores tecnológicos. Pero por el momento, no se precipiten, ahí no está la fiesta. ¿De acuerdo? Entendido. En el gráfico, vamos al cortísimo plazo. En el gráfico que nos has enseñado antes hemos visto cómo, o he creído percibir ahí, cómo el viernes en el soporte de, no sé si es un soporte, 12.200 sí. puntos, rebotó. Sí. ¿Eso es que ha tocado suelo o esperamos un poco a la caída por debajo de los 12, 11.000 puntos, una cosa así, para ver cómo está y en el gráfico ese que nos has marcado? Bueno, vamos a ver. Para retomarlo, nosotros efectivamente el viernes se produjo un rebote justamente cuando llegó a la zona del 12.200. Yo no voy a explicar por qué se produjo el rebote en ese momento, pero sí voy a decirles a ustedes de dónde vino el dinero que provocó el rebote, que es más importante, ¿no? El rebote que vieron ustedes el viernes y que vimos en el Nasdaq 100 en el viernes ha llegado al 12.200, lo vamos a ver en este gráfico. Pueden ver ustedes ahora, este es un gráfico horario del Nasdaq. Ven ustedes ahí, ese es el rebote del viernes. Ven ustedes con qué fuerza subió. Este no fue dinero limpio, ¿me explico bien? No fue dinero de gente que quería comprar porque consideraba que el Nasdaq 100 había hecho suelo. No. Ese dinero procedía de la cancelación de posiciones cortas. Es decir, de gente que había vendido en esta zona cuando se perforó en la zona del 12.800, ganaba dinero y canceló posiciones cortas y recompró put. ¿De acuerdo? Esta subida no es fiable, es una subida típica que se produce en movimientos bajistas. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable el Nasdaq, aunque pueda rebotar un poquito, yo creo que debe dirigirse a la zona del 12.000. Por lo tanto, Marcial, vamos a buscar, vamos a utilizar la referencia del 12.000 como zona en la que vamos a buscar un agotamiento del tramo a la baja y, por lo tanto, buscar en esa zona nuestra oportunidad de compra. Quiero enseñarles un gráfico semanal del Nasdaq. Quiero que se fijen. Mire, ¿por qué he elegido el 12.000 como objetivo? Mire, fíjense la fuerte subida que ha experimentado durante el COVID. Bueno, durante el COVID, esta fue la caída tras comenzar la pandemia, aunque nos fuimos conscientes de la pandemia. Y ven ustedes toda la subida que ha habido desde entonces. Ha sido una subida espectacular. Bueno, pues miren, si yo tengo en cuenta toda esta subida y denomino H el recorrido en precio al alza, un retroceso del 0,382 enviaría al Nasdaq 100 a la zona de los 10.700 y la tendencia permanecería esta. Claro, si yo cojo el último tramo, el que se produjo desde octubre hasta que marcó el máximo, y denomino eso como H minúscula, pueden ver ustedes que el 12.000 o la zona del 12.000 representa el típico retroceso de Fibonacci del 0,618. Esta es la razón por la que tú me decías, oye, mira, pues lo más probable es que caiga entre 12.000 y 11.000. Y yo creo que va a caer ahí, entre 12.000 y 11.000. Y si tengo que elegir a qué parte de la banda es más probable, pues yo creo que se va a ir a la zona de los 12.000, como he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Puedes explicar a nuestra audiencia qué es el índice de volatilidad, el VIX, y sobre todo, una vez explicado qué es el índice de volatilidad, vamos a ver qué incidencia tiene o qué está explicando con respecto al SP500? Bueno, vamos Perdón, a ver. Al Nasdaq 100. Bueno, lo podemos intentar, no te preocupes. Si lo que vamos a... El índice VIX de volatilidad... Es que estoy colocando la gráfica que se me ha descompuesto. Bien, el índice VIX de volatilidad, yo se lo voy a decir a ustedes para que ustedes lo vean. Lo que nos mide es lo siguiente, se lo digo así,
es cómo se mueven los precios. Por ejemplo, cuando un precio tiene una alta volatilidad, significa que se mueve así. ¿Ok? Cuando tiene baja volatilidad, es que se mueve así. ¿Entienden la idea? No hace falta liarse más. Cuando se produce un mercado bajista, los índices de volatilidad tienden a aumentar. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo digo que el Nasdaq probablemente va a seguir cayendo y va a retroceder a la zona de 12.000, implícitamente lo que estoy diciendo es que el índice VIX de volatilidad va a subir. ¿De acuerdo? Veamos el gráfico. Miren, en el gráfico que les muestro a continuación, pueden ver el gráfico de la diario del índice VIX de volatilidad. Bueno, pues pueden ver ustedes cómo el índice de volatilidad se encuentra en hoy mismo, que lo he sacado, en una zona de soporte. Yo lo que creo es que este índice de volatilidad va a rebotar aquí y va a subir. Como pueden ver ustedes, el índice de volatilidad se mueve en sentido opuesto al Nasdaq. Yo digo que el Nasdaq va a caer y que el índice VIX va a subir. ¿De acuerdo? Luego, esto es lo que nos está explicando, lo que me hace pensar que muy probablemente el Nasdaq va a caer, porque creo que el índice VIX de volatilidad, que está ahora en la zona 24,5, 24,7, muy probablemente se va a dirigir a la zona de los 31. Si volvemos al gráfico, ustedes pueden ver aquí que la zona de 31 es una resistencia clara. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le queda recorrido al alza y vamos, en definitiva, a considerar VIX al alza, Nasdaq a la baja. ¿De acuerdo? Vale, ¿por qué el SP500, por eso me equivoqué antes, ¿por qué el SP500 ha caído menos que el Nasdaq? Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el gráfico del SP500 y vamos a ver, se ve claramente cómo, como tú dices muy bien, ha caído mucho menos que el Nasdaq. ¿De acuerdo? Eso se debe a la composición de los índices. Por ejemplo, en el SP500 no pondera tanto la tecnología como sí lo hace, como lo hace en el Nasdaq 100. Si es la tecnología la que más cae, el Nasdaq 100 es el que más cae. A la hora de invertir en índices, y ya contaremos algún día cómo hacer, bueno, algún día no, en breve, cómo hacerlo con los ETFs y cómo, cuando no se tiene acceso a los ETFs porque no tiene el pasaporte europeo, es muy importante ver un índice cuál es su composición, ¿de acuerdo? Ahora mismo no queremos ver el Nasdaq porque en el Nasdaq domina la composición de los tecnológicos. Si ustedes tienen un fondo de inversión en el que domina o está más ponderado en tecnológicos, pues estarán sufriendo, ¿de acuerdo? Pero si están más ponderados en energía o si están más ponderados en bancos, estarán muy contentos y felices, como están hoy los alemanes con la subida del sector bancario, o como España, el SP500 aguanta también. Perdón, el IBEX 35 aguanta también. El IBEX 35 aguanta también. Y hoy el DAX ETRA ha superado una zona de resistencia importante precisamente porque el sector bancario europeo está fuerte, ¿de acuerdo? Si les parece bien, vamos ahora a ver el gráfico, en primer lugar, semanal del SP500 y luego paso a un diario y así vemos lo que está pasando. Miren ustedes, en este gráfico semanal del SP500 he hecho la misma plantilla que he hecho para el Nasdaq 100. Miren ustedes qué poquito ha corregido el SP500. Yo lo que creo es que el SP500 va a caer a la zona 3.675-3.530. Ahora mismo está en la zona 3.820, 3.800, estará por... Bueno, no, habrá subido, porque hoy a la apertura, porque este dato es de ayer, voy a ver cómo está ahora mismo, el SP500 está en 3.878. Pues mire, lo que yo les estoy diciendo es que esta subida que están viendo en el SP500 no es fiable, que el SP500 va a caer y que se va a dirigir a la zona 3.675-3.530. Y esta caída será una mera corrección. No se va a alterar la tendencia alcista de fondo, ¿de acuerdo? Y va a venir acompañada, como les he dicho anteriormente a ustedes, de una subida de la volatilidad hacia la zona 31. Yo no soy adivino, les estoy contando mi escenario, ¿de acuerdo? Y las razones en las que me apoyo. Sigamos. Miren ustedes cómo manipulan de bien, miren ustedes cómo manipulan de bien el IBEX 35, el SP500. Miren ustedes, este es un gráfico horario del SP500. Mire, la zona de control que tiene el SP500 ahora como soporte es el 3.800. Aquí han visto que lo ha caído, pero rápidamente lo ha recuperado. Aquí volvió a caer y en el 3.800 rebotó. La zona de referencia en el SP500 es 3.800. Y por arriba el 3.900. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Miren, si el SP500 perfora el 3.800, como yo creo, yo estaré acertado y esta vez habré acertado. Pero hay que seguir acertando día a día porque las bolsas son muy difíciles. Y en ese caso concreto iría a la zona de los 3.600 que les he dicho anteriormente.
Ahora bien, imaginen ustedes que supera el 3.900. Automáticamente tienen que decir, José Luis Cava estaba equivocado. Yo diré, estaba equivocado. Si supera el 3.900, esto se va al 4.000. ¿De acuerdo? Por una razón muy sencilla, porque ahora mismo esto está en un movimiento lateral, sin demasiada decisión. Pero yo, sin embargo, cuando analizo la pauta, el escenario de los dos escenarios que pueden darse por encima de 3.900 o por debajo de 3.800, el que considero más probable es que caiga por debajo de 3.800. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tienen ustedes el gráfico horario del SP500. Y miren ustedes por qué el SP500 se ha comportado más fuerte que el Nasdaq 100, precisamente por el sector de la energía. Ven ustedes la fuerza que ha tenido por la subida del precio del petróleo, todavía le queda un poquito de recorrido al alza hasta llegar a esta resistencia, y también por la fuerza del sector bancario. Ven ustedes que el sector bancario está muy fuerte. ¿Por qué está fuerte el sector bancario? Pues porque a los bancos les viene muy bien que la curva de tipos de interés presente pendiente positiva. Y como esa curva de tipos de interés ha presentado una fuerte pendiente positiva, es porque los bancos están muy fuertes. Y es por lo que los están viendo ustedes subir en Europa. Y han visto hoy como Commerzbank, Deutsche Bank han subido con fuerza. ¿De acuerdo? Luego, la fuerza que tenemos que ir con ella siempre los especuladores está en el sector bancario y en energía. ¿De acuerdo? Si asumimos este escenario que tú nos estás planteando, en el momento que, que caiga a la zona de los 3.600, ¿hasta dónde crees tú que puede llegar a subir? Hombre, yo lo que creo es que si se produce el escenario que yo manejo, son dos, vamos a ver. Si perfora, como yo te digo, el soporte de la zona 3.800 y se va a la zona 3.600, yo creo que ahí había rebote y a continuación desplegaría una nueva onda al alza de cara a final de año o primer trimestre de 2022, que es una zona que yo denomino zona segura, ¿de acuerdo? Si supera el 3.900, yo lo que creo es que va a llegar al 4.000, luego se va a parar y luego va a desplegar otra onda al alza. Esos son los dos escenarios con los que yo estoy trabajando. Y como ya les he dicho, creo que es más probable que pierda el 3.800. ¿A dónde puede subir a final del año 2021 o primer trimestre de 2022? Lo ven ustedes en el gráfico que nos van a poner a continuación. Miren, como pueden ver aquí, ven ustedes que si trazáramos una línea recta por los máximos y nos fijamos a en qué nivel se encontraría en el año 2022 o finales de 2021 y comienzos de 2022, ven ustedes que estamos en la zona de los 4.300. ¿De acuerdo? Yo creo que el mercado alcista no ha concluido, puede durar todavía un año o año y medio más, como hemos venido diciendo, y por lo tanto, contestando a tu pregunta, te diré eso, que si llega al 3.600, zona 3.600, yo creo que a continuación despliega un tramo al 4.300. Este es el escenario que yo considero más probable durante, y esta subida podría llegar hasta finales de 2021 o primer trimestre de 2022. El fin del primer trimestre al que nos estamos acercando ya es un momento en el que los gestores de fondos aprovechan para hacer cambios en sus carteras, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, cuando uno analiza, por ejemplo, generalmente al final de cada trimestre los fondos de pensiones, me explico bien, y muchos fondos de inversión, se replantean la cartera, ¿no? Y hacen ajustes. Entonces, según los modelos que manejamos, de acuerdo, cuando estudias especulación y te enseñan los modelos que pueden estar manejando un fondo de inversión, y que a veces los has manejado tú cuando has estado en el fondo de inversión, yo creo que tienen que vender acciones. ¿De acuerdo? Yo creo que muchos de ellos tienen que vender todavía acciones tecnológicas y luego algunos otros que ya sabes bien que llevan en la cartera la gestión del 60% renta variable y 40% renta fija, también tienen que vender renta variable. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que falten por vender y tiene que salir papel a la venta de estos rebalanceos, de estos ajustes que van a hacer los fondos de inversión, los fondos de pensiones y aquellos fondos que llevan la cartera 60% renta fija, 40% renta variable, esa proporción famosa de Warren Buffett, ¿no? Entonces yo creo que va a salir a la venta. Pero además, este es uno de los argumentos que hay que tener en cuenta y que yo tengo en cuenta para considerar como escenario más probable que se va a perforar el 3.800, pero además hay otros argumentos que se los voy a enseñar en este gráfico. Miren, como pueden ver ustedes aquí en este gráfico, miren ustedes la semana pasada cómo entró dinero en las bolsas. Espectacular. No fue al Nasdaq, fue a otros valores, energía y bancos, claro. Si ustedes se fijan además, este es un gráfico que nos pone de manifiesto el volumen de posiciones cortas
que hay sobre valores del SP500 y está en mínimos. Es decir, la gente no se pone corta en valores, la gente cree que la bolsa no va a caer. Por lo tanto, yo creo que esta gente tiene que capitular o hay que capitularlos. Y por lo tanto, creo que lo más probable es que baje la bolsa para que esta gente capitule. Y cuando esta gente capitule y adopte posiciones cortas en los valores del SP500, ahí tendremos un suelo. Estas son las razones en base a las cuales yo considero como escenario más probable que se perfore el 3.800 a que se supere el 3.900. ¿De acuerdo? Lo que está detrás de este movimiento a la baja de las bolsas es el mercado de bonos. ¿Puedes explicarle a la audiencia qué es el mercado de bonos? Porque vamos a hablar un montón de ello, y sobre todo de la curva de tipos de interés del dólar, y la gente tiene que tener muy claro qué es el mercado de bonos y sobre todo, bueno, cuáles son los movimientos que se han producido esta última semana, porque son los tipos a un día han caído por debajo del 8%, el tipo de interés de bonos americanos a 10 años, la yield, como lo llaman ellos, ha marcado un máximo de 1.6%. ¿Qué significa todo esto? Bien, vamos a ver, ahora mismo, si ustedes quieren saber lo que está pasando en el mundo, lo que tienen que... Hay una clave, ¿no? Me explico bien, son los mercados de bonos. Y debajo de los mercados de bonos, lo que lo están moviendo son las expectativas inflacionistas. Voy a contestar primero a tu pregunta, que es el mercado de bonos, y si te parece bien, luego vemos la curva de tipos, porque como la voy a mover mucho, para que todas las personas que no estén familiarizadas, que es una tontería, tienen que tenerlo claro, lo comprendan. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Bueno, miren, cuando hablamos de mercados financieros, tienen ustedes lo que llaman los mercados de acciones, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso son las bolsas, dicho fácilmente. Y luego cuando tenemos luego tenemos unos mercados de bonos o de renta fija, que son los mercados más líquidos del mundo. Es ahí donde se negocia el bono americano, se negocia el bono alemán y se negocian bonos indexados a la inflación, y todos esos bonos cotizan diariamente y para cada plazo sabemos el tipo de interés al que están negociando. Pero quiero insistirles, los mercados más líquidos del mundo son los mercados de bonos. Pero es que además, para que ustedes se fijen lo que pasó la semana pasada y en lo que mi modo de ver fue una irresponsabilidad de Powell, piensen ustedes que el bono americano, que es el bono más líquido del mundo y el activo más seguro del mundo, cayó un 5%. Y Powell sale y se calla. Vale, dices, la primera vez que salga se ha equivocado, vale, es humano, ¿no? Pero es que la segunda vez le hacen una entrevista en el Wall Street Journal y se vuelve a callar. ¿Qué pasa? Pues la gente se pone a vender. Claro, te encuentras que, fíjense cómo piensa una persona, te encuentras que el mercado más líquido del mundo, el activo más seguro del mundo, se está desplomando. Eso es el problema que tienen ahora los mercados. Es eso, cuando Marcial nos decía al comienzo... Bueno, noticias de esta semana, el comportamiento de Powell, por supuesto. No, todo el mundo esperaba una intervención verbal. Todo el mundo esperaba una guía. Y me sale feliz y happy, ¡ay, qué alegría! Hay crecimiento económico e inflación. Cuando todo el mundo está viendo cómo están subiendo los precios. Entonces, claro, aprietan la tecla de sell y se ponen a vender. Y es lo que está pasando ahora. Todo el mundo esperaba el twist este, ¿no? ¿Cómo era el lo llamaban twist? ¿El 3.0? Sí, lo voy a explicar. Es un twist, lo llaman en los mercados el twist 3.0. Pero si te parece bien, mejor que explicarlo yo con palabras, lo voy a explicar con la curva de tipos. Y como para explicarlo con la curva de tipos necesito exponer que es la curva de tipos, y es muy fácil, yo lo comento, ¿vale? Miren, en el gráfico que pueden ver ustedes aquí a continuación, pueden ver la curva de tipos de interés, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la curva de tipos de interés? Bueno, pues se coge el tipo de interés al que están cotizando los activos o el activo más sólido o más seguro del mundo. Por ejemplo, pues aquí a un mes cogemos los pagarés del Tesoro y ven ustedes que están cotizando al 0,04. A dos meses al 0,04, a tres meses está a 0,04, a seis meses 0,05. Luego ya un año podemos coger notas, podemos coger bonos que les quede por vencimiento un año o dos, y ven ustedes cómo a cada periodo de tiempo le corresponde un tipo de interés diferente. A esto lo llamamos la curva de tipos. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Es tan importante que a mí en la facultad no me lo enseñaron bien, me explico bien, y claro, no podía especular, claro. Pero ustedes tienen que saber la curva de tipos. Yo la tengo en la cabeza porque es que he aprendido que esto es muy importante. Además, la curva de tipos, amigo Marcial, tiene poderes mágicos. ¿Me explico bien?
nos anticipa lo que va a hacer la economía. Entonces, cuando la curva de tipos presenta pendiente positiva estando por encima de cero, nos está anticipando que va a haber una fuerte recuperación económica en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pero claro, esto ya tiene consecuencias en muchos ámbitos. Si yo digo que va a haber una fuerte recuperación económica en los Estados Unidos, claro, cuando leo en el periódico, cuando oigo en la CNBC que dice el dólar va a caer, pues no va a caer. ¿Ok? Pues no va a caer. ¿De acuerdo? ¿Por qué no va a caer? Porque el movimiento del dólar guarda una correlación muy alta con el ritmo de crecimiento del PIB. Y cuando el ritmo de crecimiento del PIB va a ser tan fuerte como el que va a experimentar en 2021, el dólar no va a caer. Pero lo más divertido, Marcial, es que los gestores de fondos tienen el volumen de posiciones cortas en dólares más grande de la historia. Con lo cual, no va a caer al cuadrado. No va a caer ni de broma. Ni de broma. Ni de broma va a caer. Por la teoría de la opinión contraria y por esto que les estoy contando a ustedes. Totalmente. Ven ustedes cómo, cuando se combinan distintos aspectos, obtenemos una visión muy clara de la economía. ¿De acuerdo? Y aquí tienen ustedes la curva de tipos. Algunos de ustedes ya les estoy conociendo por los mensajes que me mandan y me están preguntando, bueno, ¿y dónde, si es tan importante, dónde puedo tener yo la curva de tipos? Bueno, yo previéndolo, les he puesto aquí, pongan en Google la palabra en inglés. Si ustedes quieren ver la curva de tipos del dólar, pongan dólar. Si quieren ver ustedes la curva de tipos del euro, pongan euro. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver la del dólar. En el programa del jueves lo vamos a centrar en Europa. Nos vamos a centrar en los bancos de Europa y nos vamos a centrar en la curva de tipos del euro. José María, yo creo, digo, José Luis, yo creo que el jueves no nos van a dejar emitir el programa porque creo que ya saben más o menos de qué va y nos lo van a prohibir antes. No se lo pierdan, es bestial. A mí me ha encantado. Yo, de verdad, cuando lo hemos despachado, Marcial y yo, de lo que íbamos a comentar, yo estoy entusiasmado, estoy deseando que lo hagamos. Vamos a tener que guardar la pasta en el colchón, si no nos echan del país. Venga, vale. No nos van a echar porque nosotros no somos nadie, entonces no nos van a hacer caso. Bueno, pues aquí tienen ustedes la curva de tipos del dólar, ya la están viendo, ya les he dicho que tiene valor predictivo, anticipa recuperación económica y al ser tan fuerte la recuperación económica que anticipa, lo que nos está diciendo es que probablemente el dólar vaya a subir, ¿de acuerdo? De tal manera, esto es muy importante, porque fíjese lo que está pasando. Los tipos de interés en Estados Unidos están subiendo, ven ustedes que le van a dar un 2,8 o 1,60 y además el dólar se va a apreciar frente al euro. Luego, lo que tiene que estar pasando es que dinero de todo el mundo está listo para entrar en el bono americano. ¿De acuerdo? Fíjense lo que sacamos de una mínima curva de tipos de interés. Podría seguir contándole más cosas, pero yo creo que con esto es suficiente, si no, nos eternizamos. Sí, y entonces, ¿qué es lo que está reflejando? Está reflejando que no va a caer el dólar, pero ¿podemos adivinar algo más? Sí, claro. Mire, se lo he puesto en esta diapositiva. Miren esta diapositiva y miren lo que está. Es muy importante esta diapositiva para entendernos. Mire, ustedes saben que ya nos hemos referido, y lo ha hecho Marcial al comienzo del programa de hoy, que va a haber una avalancha de efectivo, va a haber un tsunami de liquidez. Ya lo han aprobado el Senado de los Estados Unidos. El tsunami de liquidez puede estar en torno a 1,6 billones, que es la liquidez que tiene ahora mismo el Tesoro de los Estados Unidos. Y luego, aparte de eso, ese no es solo el único tsunami de liquidez que hay. Ustedes saben que el Banco de la Reserva Federal compra 120.000 millones al mes de deuda pública y otros activos. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, en 10 semanas van a entrar en el sistema 2,14 billones de dólares. Esto es billones europeos. Esto es una barbaridad. En 10 semanas, 2,14 billones. Avalancha de liquidez. La gente no es ni medianamente consciente, desde luego yo, porque nuestro cerebro no da para eso, de ser conscientes de la enorme dimensión de lo que es un billón y lo que son 2 billones de dólares. Es absolutamente inabarcable por el cerebro humano. Pensamos que es el doble de 2 billones, es el doble de 1 billón, y 1 billón, pues bueno, como 10 o 100 veces más que 1 millón. Hemos preparado un gráfico, ¿no? ¿Verdad? Enseñando lo que es el... Yo les voy a decir lo siguiente. Ahora les enseño el gráfico, pero para que ustedes hagan una idea. ¿De acuerdo? El PIB de España está aproximadamente en 1 billón. Habrá caído un poquito, a lo mejor,
como consecuencia de la pandemia, bueno, un poquito nos habrá caído como de la pandemia. Unos 10 puntos, más o menos. Vale, un billón. Vamos a poner un billón para que nosotros nos metamos a la cabeza. Es decir, todo lo que produce la economía, el Producto Interior Bruto, todo lo que produce la economía española en un año es un billón. Bueno, pues lo que van a meter en dos semanas es lo que el doble de lo que produce la economía española en dos años. Otro detalle para que ustedes hagan una idea. Vamos a considerar todos los créditos que hay en la eurozona. Es decir, voy a sumar todos los créditos concedidos por los bancos en la eurozona. Eso será 11 billones, para que ustedes hagan una idea. Me puedo equivocar un poquito arriba, un poquito abajo. 11 billones. Pues lo que están metiendo en 10 semanas es el 20% de todo eso. ¿Se dan cuenta ustedes la barbaridad que es? Gracias. Seguimos. Sí. Luego, por un lado, nos encontramos que tenemos una avalancha de efectivo en el corto plazo, en 10 semanas, y va a empezar a entrar como loco. Claro, esto va a alterar el sistema financiero, porque ustedes párense a pensar un momento que este dinero se va a entregar a los particulares y los particulares van a meter ese dinero en el banco. Ahora hay que ver cómo van a reaccionar los bancos, si quieren luego lo miramos. Y luego, en el lado largo de la curva, tenemos presiones inflacionistas y expectativa de crecimiento económico. Luego, en el lado corto, tenemos avalancha de efectivo y en el lado largo, presiones inflacionistas. Y este es el gráfico al que se refería Marcial. Miren ustedes, en este lado corto va a entrar un tsunami pandémico, ¿de acuerdo? Ya puestos a titular. Ven ustedes que esto lo que va a hacer va a ser desplazarlo a la baja y los tipos de interés van a caer. Ya hemos visto que en el mercado de repos los tipos de interés ya estaban cayendo y habían marcado hasta un menos 8%. Y luego, en el lado largo de la curva, ven ustedes que la pendiente positiva se ha acentuado y se está acentuando más por la combinación de dos factores, crecimiento económico y presiones inflacionistas. Ven ustedes, luego la curva de tipos nos anticipa crecimiento económico, sabemos que va a haber una entrada de liquidez, van a bajar los tipos en el lado corto, va a haber crecimiento económico, pero también va a haber presiones inflacionistas y la curva de tipos se va a acelerar. Este es el gráfico que domina lo que está pasando ahora mismo en los mercados. Una curva de tipos con fuerte pendiente positiva favorece a los bancos. Por eso los bancos están subiendo y las eléctricas cayendo. No hay que comprar utilities porque les perjudica la subida de tipos de interés. ¿De acuerdo? Nos comentan, sea a bancos o a energía en tanto cuanto suba el precio del petróleo. ¿De acuerdo? Nos están comentando aquí en directo que están haciendo muchas preguntas, pero dice que la quiebra de los bancos centrales está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que los bancos centrales no quiebran. Los bancos centrales no quiebran nunca. No quiebran jamás. Estoy mientras interactuando con la gente. Los bancos centrales no van a crear nunca. Lo que sí es cierto, lo que dicen, yo lo voy a decir de otra manera, a ver si les parece bien. Ustedes, ahora hablaremos de la inflación y a los mercados financieros les está preocupando las presiones inflacionistas. Bien, pero ese no es el problema, se lo digo honestamente que ese no es el problema. De eso sabemos defendernos perfectamente, ya lo comentaremos. Lo que es verdaderamente preocupante es que la política monetaria es insostenible. Esa sí que es la cuestión. Y los banqueros centrales nos están llevando al abismo. Claro que nos están llevando al abismo. Esa es la cuestión. Fíjate qué curioso lo que está pasando con el dólar, con el euro, con el oro. Ustedes se fijan, o lo que hemos visto con el Bitcoin, están metiendo liquidez en el sistema, pero no dejan que suba el oro. No te preocupes. Nosotros también hemos ido al colegio y sabemos cómo comportarnos. Ahora no te vamos a comprar oro, pero sabemos que el oro va a pegar un latigazo de mucho cuidado y vamos a estar preparados para darle. No te preocupes. Tú mete miedo, que nosotros seguiremos con nuestra historia. ¿De acuerdo? Esa es la manera de trabajar. Pero vamos a ver, ¿cómo no van a meter miedo si lo que estamos hablando es de una masacre, de un baño de sangre, de un tsunami pandémico, de un no sé qué, no sé cuánto? Es absolutamente imposible. O a uno le gustan mucho las películas de acción, o es para acojonarse. Que no, que esto es una fiesta, tío. Es verdad que es una fiesta. Es una fiesta, de verdad te lo digo. Vamos a ver, tú ponte la piel del siguiente, tú eres un especulador. Tú dices, yo valores tecnológicos no quiero, fuera, vendo, no quiero saber nada, ala. Y si me apuran, me compro una put. Vale, fuera. ¿Dónde hay que estar? Sector bancario y energía. Es una fiesta. Ahora bien, no me digas que no te pone, Marcial, ver a los bancos centrales desesperados. Yo cuando he visto a Christine Lagarde la semana pasada, que se ha comportado muy razonable la señora, mejor que
mejor que Powell, cuando sale Christine Lagarde y decir, ¡ay, ay! El Banco Central Europeo está persiguiendo muy de cerca el comportamiento de la rentabilidad de los bonos, y en el caso, y sale un griego diciendo, y en el caso de que la rentabilidad suba, nosotros vamos a comprar bonos. Tú dices, de fábula, tío, están cagaditos. ¿Entiendes la idea? ¿Qué me va? Esto no da miedo. Hay masacre donde hay masacre, y por otro lado está el mercado saludable, fuerte, y con unos banqueros centrales que están temerosos, que saben que la han liado, que no saben cómo salir, y nosotros tenemos que tener la mente abierta. Eso es lo que tratamos de hacer en este programa. Es verdad, es verdad. O sea, es verdad que hay que pasárselo bien, y esto forma parte del juego de la manipulación. Al final, si están viendo este programa, la gente va a entender perfectamente de qué va esto. Es verdad, como dices tú, me pone un poquito lo de ver a los presidentes de los bancos centrales y a Christine Lagarde asustada y tal, pero también me asusta mucho ver que nuestros políticos están a la luna de Valencia. La semana pasada se dieron los datos de la EPA y ya estamos en los 4 millones sin contar con los ERTEs, que es otro millón más, y lo que está por salir. Entonces, están un poco perdidos. Oye, José Luis, se nos acaba el tiempo. ¡No me digas! ¿No te lo puedes creer? Bueno, pues nada. Esto, yo me he quedado, es que lo acabo de ver, que me han dicho que se nos acaba el tiempo. Bueno. tenemos que hacer más. El jueves tenemos que vernos. Bueno, nos han quedado millones de historias. Déjame que te diga una cosa. Sí. Cuando tú estás hablando de nuestros políticos, yo quiero decir a las personas que nos oyen y nos ven lo siguiente. Vamos a ver. Olvídense de la economía española. Ahora, si ustedes tienen que prestar atención ahora mismo, tienen que prestar en Europa atención a los bancos. A mí me da igual, si es que esto es lo bueno que tiene. Ya dijimos el primer día que los especuladores vivimos en la luna o vivimos en otro país. Yo te dije, yo cuando doy clases de sistema de especulación... Que te compraste un país en Italia, es verdad. Yo me creé mi propio país y di pasaportes a los que venían a especular. Yo me creé un país en Italia, en la costa oeste, para mirar siempre a España y a la costa valenciana y a Cataluña. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso deberíamos hacer todos, aunque es que se está muy bien en España. Yo estuve viviendo unos años en Estados Unidos y, madre mía, lo que se echa de menos el pan y esas cosas. Bueno, en fin, que se me va un poco. Nos tenemos que ir. El jueves, de verdad, no, importantísimo. El jueves que viene no se pueden perder el programa porque es muy probable que sea el último que hagamos. Porque nos van a cerrar. Porque nos van a cortar la financiación. Porque en fin, bueno. Y además es que no es nada nuevo. Es una información que está a disposición de todos y que es impresionante. Bueno. Nos vamos, nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, José Luis. Es un placer y cada día se me pasa más volando todo esto. ¿Y a mí? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.